De economía pasamos a hablar sobre política, y es que la Coalición Nacional y la Unidad Nacional Azul y Blanco han solicitado al nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que mantenga su posición contra el gobierno de Nicaragua en esta toma de posesión. Decisiones que no se pueden evadir y que constituyen parte de la realidad. La realidad es que en Nicaragua se violan los derechos humanos y los derechos políticos. Aquí han habido más de 350 asesinados documentados por organismos de derechos humanos internacionales. Aquí han pasado por las cárceles de Ortega más de 1,000 presos políticos. Todavía guardan prisión 120 y continúan apresando, como lo vimos en el caso de Masaya con Benjamín Gutiérrez, que todavía no sabemos nada de él. Y los derechos políticos están cercenados a pesar del acuerdo político firmado el 27 y 29 de marzo del 2019 con la Alianza Cívica, donde la dictadura se comprometió a la liberación de todos y cada uno de los presos políticos y la restitución de los derechos y garantías. Ese es un hecho real que existe. El otro hecho real que existe es la NICA Act. Tengo que recordar que la NICA Act fue aprobada de manera unánime por ambos partidos y pone un ojo, una lupa sobre la situación en Nicaragua. Y ahí habían senadores y representantes demócratas y republicanos. Eso no ha cambiado.